muy importante, siempre se hacen en paralelo un poquito. Entonces, por eso ha sido el retraso en este momento. Ahora sí, sin más preámbulos, tenemos un show de malabares para el deleite de todos y cada uno de ustedes. Por favor, apagan las luces. Vaca.
Damas, caballeros, familiares, amigos, invitados todos, a nombre de la familia Montenegro Vaca, tenemos el honor de dar a ustedes la más cordial bienvenida a esta noche que cuidadosamente hemos preparado para celebrar junto a ustedes los 15 años de nuestra querida niña, hoy ya la señorita, Giovanna Anabel. Compartan con nosotros el júbilo por sus 15 años. Una vez más, bienvenidos y disfruten de la velada. Obviamente, en estos casos, se necesita de alguien muy especial que presente a la quinceañera. Y ese alguien especial para la quinceañera no puede ser nada más y nada menos que su señor padre. Unas palabras del señor Giovanni Montenegro en homenaje de su hija, la señorita Giovanna Anabel. Saludos a todos. Como verán, no soy bueno para los discursos, me voy a ayudar de mi pollita. Quiero empezar dando gracias a Dios por este momento tan especial, los 15 años de Giovanita. Es como si hubiese sido ayer, pasó tan rápido el tiempo. Por momentos quise que se detuviera, pero no fue así. Pero me llevo el privilegio como padre de sentirla moverse por primera vez en la barriga de mi esposa. Y luego nació. De ese momento fue un momento tan especial. Es como un imán. No quería despegarme de ella. La bañaba, le cambiaba de su pañal, le daba su biberón y la hacía dormir sobre mis brazos. Como padre, sentía la curiosidad de escuchar su voz, sus primeras palabras. Y por fin escuché lo que quería. Papá, papi. Eso para mí fue suficiente. Algo indescriptible, como una magia. Sentir que yo le pertenezco. Que por aquello, uno como padre se esfuerza y lucha por darles el amor, cariño, valores y principios. Giovanita, ya eres una señorita. Presento a ustedes, selecto grupo de amigos y familiares, a mi hija, quien deberá desempeñarse de hoy en adelante en un nuevo peldaño de su crecimiento como persona útil a la sociedad a la que nos pertenecemos. Te deseo lo mejor para ti. Dios te bendiga siempre, querida hija. Te quiero mucho. Sáquese las lágrimas, por favor. Es normal, son emociones muy fuertes que se nos presentan a los padres en estos momentos. En estos momentos, mayormente, ¿no? Pero normalmente siempre estamos viendo emociones al ver a nuestras hijas crecer, cuando cumplen los del año, cuando cumplen los 5, cuando cumplen los 10, cuando cumplen los 15. Y cuando llega el momento más difícil de todos, cuando se nos casan y se nos van. Es una mezcla de alivio y de preocupación. Alivio porque ya se van y no tenemos que responder por ellas. Y preocupación porque no sabemos la persona que se la va a llevar y que va a tener el privilegio de llevarse a una mujer como son nuestras hijas. Cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, otra persona que apenas supo que iban a hacer este evento, dijo, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar ahí, yo no puedo pasar desapercibida. ¿Pero qué? ¿Qué vas a hacer? No sé, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¡Lo que sea! Pero yo quiero estar ahí. Bueno, algo muy especial para ella también. Y algo muy especial tiene que ser. Ella es la encargada de hacer el brindis por esta noche. La señora Ruth Abad. Por favor.
gracias a Dios por haberme permitido gozar de salud y de vida para estar festejando aquí los 15 años de mi querida hija Giovanni. Agradecerle también a mis compadres, Anita y Giovanni, por haberme brindado esta oportunidad de dirigirme a ustedes esta noche y celebrar este pequeño brindis en honor a Giovanni. Bueno, pienso que la fiesta de 15 años es una fecha muy esperada por todas, ¿no? Especialmente cuando somos niñas, soñamos con que llegue la fiesta de 15 años. Pero a partir de hoy, nuestra niña se convierte en una señorita ante la sociedad. Y considero que también es importante esta fecha porque a partir de hoy empezamos a soñar con nuestro futuro. Pensar qué queremos ser, a dónde queremos llegar. Y todo esto lo vamos a conseguir, Giovanita, construyendo unas bases fuertes y sólidas para un futuro brillante. No olvides, querida Enjada, que el propósito más importante que tenemos en nuestra vida es ser feliz. Hacer tú feliz, hace felices a tus padres que te adoran y te lo han demostrado esta noche. Hace feliz también a tu familia, que te queremos y que por experiencia propia te lo digo, son que siempre van a estar a tu lado. En los momentos buenos, en los momentos malos, que seguramente la vida te los va a poner en el camino, pero que con el apoyo y el cariño de ellos sabrás superarlos. Y hace feliz a todas las personas que te conocen y te consideran y que también muchos de ellos están aquí esta noche acompañándote. Yo le pido a todos ustedes, por favor, me acompañen alzando su copa y brindemos por Giovanita para que siga siendo esa niña sonriente, respetuosa, educada, a la que todos conocemos. Para que todas esas metas y esos propósitos que se impongan en su vida culminen con éxito. Y sobre todo para que Dios, nuestro Padre, sea quien la lleve de su mano y la guíe siempre en todo momento. Salud. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver el tradicional vals de la quinceañera con su padre. Yeah.
por favor, el señor Bernardo Blum. Bien movida para que el papá y la quinceañera arranquen esta fiesta, a disfrutarla, a vivirla, a gozarla, para que se quede en nuestra memoria de aquí hasta mucho tiempo. Vamos.
be the one to set you free. If you wanna see me when the cloud is gone, used to be so easy, can't you see? Thank you.
llama Dignidad. Dale, eso, dale.